Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Muchos mensajes celebrando la presencia en el programa de Manolo González Moscote. Aquí dice Manolo González, extraordinario analista, lo felicito. Después, excelente invitado, Manolo González Moscote, gran profesional de la materia sobre la guerra en Ucrania. Excelente invitado, lo felicito por tenerlo en el programa. Bueno, y continúan también haciendo sus comentarios sobre lo que ocurre en Colombia. Por ejemplo, César Gaviria es al mejor postor. Y es que es lo que le conversaba con Carlos Andrés Arias cuando me decía que hay un dicho en Colombia: los colombianos votamos y gana César Gaviria, porque es muy hábil. Recordamos nosotros a César Gaviria en Venezuela. ¿Recuerdan? Referéndum 2004. Centro Carter, representado en ese momento por el propio expresidente Carter y Jennifer McCoy, y la OEA, representada por César Gaviria, que estaba supremamente preocupado por la conflictividad que había en Venezuela y terminó pasándole la mano a Chávez por él. De eso estamos hablando. Bueno, justamente tenemos más información desde Colombia. Y como todos los días, hacemos contacto con Yasmín Velasco, nuestra corresponsal en la capital colombiana. Ahí la tenemos ya en pantalla de EBTV y la vemos que está frente al sol en este momento, en un día muy despejado allá en Bogotá. Despejado desde el punto de vista atmosférico, pero creo que quedan muchos por correr para despejar lo que va a pasar en primera vuelta el 29 de mayo. Hola, Yasmín, buenos días. Hola, Carlos. Hola, amigos televidentes. Y sí, efectivamente está despejado el clima, pero no el clima electoral. Y te escuchaba con atención con este analista, Carlos Arias, y de verdad que dijo muchísimas cosas interesantes y que hoy, por supuesto, se despejan. Aunque se había dicho que la reunión con Fico y César Gaviria sería hoy, definitivamente la reunión es el próximo miércoles. Y hay, por supuesto, mucha expectativa con relación a esta reunión, porque, como bien ya tú lo decías y lo decía tu entrevistado, César Gaviria pues ya se había reunido con el candidato Gustavo Petro. Pero sí se reunió con Miguel Gaviria y hay importantes anuncios, pero de cara a la reunión con el expresidente. También es importante la reunión que tuvo ayer el expresidente Álvaro Uribe, porque aparte de reconocer, y obviamente que ya lo conversábamos aquí, de que no iba a apoyar a nadie, porque él mismo entiende que cada vez que apoya o dice que Carlos es bueno, entonces ya lo sellan de uribista. Entonces esto también da pie a que va a haber próximas reuniones. No solamente se va a reunir Gaviria, también va a haber reuniones con el expresidente Uribe y también con Pastrana. Y un punto importante que aún no se ha dilucidado es el apoyo que podría tener Vargas Lleras. Este es el clima electoral. Otro punto importante a destacar es que Fajardo ha reiterado una vez más que no se va a unir a Fico a pesar de este llamado, y también lo de la fórmula presidencial. En pocas palabras, todavía pues hay muchas negociaciones, hay mucha expectativa con respecto a quiénes van a ser los apoyos y las alianzas. Pero lo que decíamos definitivamente en el día de ayer contra Petro, pues dado los resultados que obtuvo y que son innegables en la pasada jornada electoral. Carlos. Sí, pero ¿sabes qué percibo? Ayer me puse a revisar mucho los medios colombianos, Yasmín, y percibo una suerte de luna de miel con algunos medios con Petro, que solo ha ganado, y reitero, solo ha ganado la nominación de su coalición. Sí, con una cifra importante. Sí, cuando sumas toda la coalición Pacto Histórico tienes un número de votos importante. De hecho, cuando sumas toda la coalición de centro con la coalición de Fico, no alcanzas o casi alcanzas a lo que sacó Petro solo. Y eso, por supuesto, le da una ventaja importante. Pero pareciera que ya hay quien coquetea de manera descarada desde el punto de vista mediático y desde el punto de vista económico con la candidatura de Gustavo Petro. En dos platos, pareciera que le están perdiendo el miedo. Bueno, fíjate que ya aquí pues voy a hablar no solamente como periodista, como ciudadana, porque además
sí, ese coqueteo que tú has dicho, pero no solamente eso, es sencillamente que algunas propuestas, o más bien algunas actuaciones del candidato del pacto histórico, me recuerdan mucho a esa Venezuela. Por ejemplo, el candidato del pacto histórico, ya lo ha dicho previamente, pero lo volvió a decir ayer, está anunciando que ha habido fraude electoral. Esto lo hemos escuchado en otras oportunidades. También ha hablado el excandidato que no ha hablado de expropiación, a lo que apuntaba Uribe, que él no llama expropiación, como lo dijo por allá por el año 2020, sino que ahora llama democratización. Uh-huh. Sí, ese clima yo también lo he visto. Sí, también debo reconocer que el colombiano de a pie está pues agobiado por la situación económica, está un poco fuerte, más fuerte de lo que se esperaba. También entiendo que sí, que han perdido el miedo, y también entiendo que aunque la mayoría pues, de los colombianos se solidarizan con la situación de la migración venezolana porque la tienen al lado y porque la viven a diario, de hecho, algunos de ellos hablan de que estamos invadidos de venezolanos, también dicen que no va a ocurrir lo mismo con Venezuela porque aquí hay contrapeso de Pérez. Ciertamente, ya estoy hablando ya como ciudadana, sí hay, hay contrapeso, pero también siento que los argumentos que se están utilizando, pues una parte de estos candidatos, y me refiero directamente al pacto histórico, son muy parecidos a lo sí. que nosotros vivimos. No quiero decir, por supuesto, que va a ocurrir lo mismo, pero sí nos lleva a ese plano en el que pues coqueteo contigo, te digo esto, pero al final no sabemos si va a cumplir, ¿no? Y por lo menos en la experiencia venezolana ya tenemos mucha tela que cortar con respecto a esto, pero sí hay un coqueteo generalizado, y cuando hablabas de los empresarios, pues también ha habido cambios en el discurso de cómo calificar a Maduro, eso sí se ha notado mucho en la prensa, y bueno, esta es la situación. Supongo sí. pues que esto ocurre en cada vez que hay elecciones, donde cada quien pues está midiendo quizás su interés personal y no el interés país. Bien, lamentablemente se nos terminó el tiempo, Yasmín, pero yo creo que es importante y pertinente que durante los días que quedan de aquí al 29 de mayo le hagamos seguimiento a este tema de las alianzas y le hagamos también seguimiento al tema de los apoyos tanto económicos como mediáticos que pudiera recibir el candidato del Pacto Histórico o por su parte el candidato Fico, que son, si se quiere, los que pudiéramos predecir que van a pasar a una segunda vuelta. Te envío un abrazo y seguimos pendientes de lo que ocurre en la hermana República de Colombia. Cuídate mucho. Igual, saludos a todos. Amigo Yasmín Velasco, desde Colombia, con información. Le voy a decir una cosa, en Venezuela en 1998 también había contrapeso de poder. Había una Corte Suprema de Justicia que presidía la doctora Cecilia Sosa Gómez. Había un parlamento que en ese momento no era de mayoría chavista. Es más, se habían producido en noviembre, antes del triunfo de Hugo Chávez, el 6 de diciembre del 98, en noviembre de ese mismo año, se eligieron gobernadores y Chávez no tenía la mayoría en los gobernadores. Había contrapeso de poderes. Igual, el resto de la historia lo conocemos desde 2000 en adelante. Mis queridos amigos, ya nos vamos. Pero yo no puedo irme sin decirles que ya usted tiene listo el desayuno. Lo está esperando, está puesto, mire, una arepita, cazoncito guisado, caraota refrita, queso rallado y par de ñejo. Muchachos, es un desayuno oriental. ¿Dónde, hermosito? Suéltalo. Lo mejor de la gastronomía oriental venezolana usted lo consigue aquí en la ciudad de Doral, en Los Roques Gourmet. De la comida también es tradición. Claro, y buen viaje, mi querido, por lo mejor de la gastronomía oriental venezolana. ¿Sabes lo que hice a desayunar con un par de arepas? ¿Ah? Un cazoncito guisado, un par de yemas fritas, caraotas, queso rallado. Muchachos, como si estuviera en el mercado conejero, como si estuviera en el mercado de Carúpano, como si estuvieras ahí en Cumaná sentado desayunando frente al mar. Eso es lo que tiene Los Roques, que usted entra y usted siente que entró a cualquier población del oriente venezolano. Porque no es solamente lo que usted ve en la carta, es lo que su paladar recibe, es lo que su olfato recibe. Yo se lo he dicho un millón de veces, cuando ustedes llegan a un restaurante donde vendan mariscos y pescado, usted respira. Si le huele a pescado, váyase. Pero si le huele a mar, si le huele a margarita, a carúpano, a cumaná, muchacho, a tigre, a Barcelona, quédese y disfrute de lo mejor de la gastronomía oriental venezolana en Los Roques, el Peñero, que está anclado entre la 107 Avenida y la 58 Calle del Norwest, aquí en la ciudad de Doral. Encarámese en el Peñero y diga usted también... ¡Fuera!
Muchachos, con qué calor, dice esta gente. ¡Buen viaje, mijo! Bien, mis queridos amigos, nos vemos al mediodía en Los Roques. Vamos a almorzar una sopita de pescado. Buena para el clima que tenemos ahorita, con la lluviecita, muchachos. Nos vamos. Ya está el teacher Salandi. Por cierto, más elegante que siempre. Aquí en el estudio, Gabriela Vergara y todo el equipo de Chiqui, mucho más, la hora más variada y entretenida de la televisión. En segundos con todos ustedes. Ustedes conectados a la señal de EBTV que tiene mucho para todos. Y como siempre les digo, que Dios bendiga a Venezuela, a los venezolanos, donde quiera que se encuentren, no a la xenofobia, patria y vida. Este programa fue presentado por Los Roques, donde la comida también es tradición. Justy Language, aprenda a hablar inglés hablando. ICR Insurers, el seguro de los inmigrantes. Pew Sprayer, tecnología ambiental al servicio de su salud. Barbecue 58, Our Grill, Our Rule. EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti.